Ellos se dedicaron a hacer lo que les gusta, realmente fue muy duro defender, pero supimos salir adelante, como no salió durante el año, y hoy claramente es un desahogo y una alegría que nos teníamos que dar para empezar a despedir el año y pensar en lo que viene. Última fecha, está complicado clasificar, pero sigue en nuestras cabezas. Hasta el último partido no paramos. Sí o sí, hasta el último partido, como hemos hecho todo el año, hasta los 80 minutos. Y la verdad que no estuvimos finos. Por momentos anduvimos bien, por momentos mal. No teníamos conservación de pelota y bueno, por ahí eso lo jugó en contra. El último minuto la verdad que no alcanzó, pero bueno, le pusimos hasta que pudimos, así que bueno. Y bueno, tratar de estar ahí, la verdad que hoy día lo hacía falta ganar, así que bueno, seguir entrenando y mejorando. Y sí, la verdad que sí, porque si hoy día ganábamos, veíamos las cosas de otra manera y bueno, ahora hay que plantearlo otra cosa. Que se dio un partido como el que esperábamos, partido trabado, duro, muy golpeado, partido muy físico como lo ha sido siempre con nuestro rival clásico. Y bueno, la verdad que este triunfo para nosotros vale 10 veces más. Veníamos de una muy mala racha, preparándonos muchísimo y los resultados no nos acompañaban para nada, así que gracias a Dios se nos dio lo que pudimos entrenar. Y bueno, ahora seguimos en carrera, así que a dar lo mejor para ver si nos metemos entre los primeros cuatro. Mucha solidaridad y organización entre nosotros, algo que lo mejoramos con el pasar de los partidos. La defensa creo que estuvimos demasiado bien, bancamos muchos momentos del partido que se nos vinieron bastante pesados y supimos bancarlo, y bueno, cuando tuvimos la pelota nosotros aprovechamos para marcar que eso nos dio la ventaja en el primer tiempo. Siempre, cualquier triunfo de banco para nosotros nos invita a soñar, siempre.